Brian Benítez, jugador de la División Reserva San Lorenzo. Bueno, Brian, ¿cómo estás? Bien, todo bien, Cristian. Por suerte, laburando, entrenando bien. Nada, contento por cómo está el grupo, por cómo venimos trabajando, así que muy bien. Laburaron un poco, me dijeron, la pretemporada. Sí, fue bastante dura, ¿viste? Pero bueno, hay chicos nuevos que se vienen adaptando bien. Nosotros que somos los más grandes, somos lo que dirigimos el grupo, ¿viste? Que tiramos todo para el mismo lado. Pero bien, fue dura, pero sirve. ¿Cuánto hace que estás en el club? Te venimos siguiendo desde que eras chiquitito acá en San Lorenzo y te vemos ya ahí cerca del fútbol grande. Sí, yo estoy de pre-novena, fue el que me vine a probar y fiché en novena y de ahí arranqué. Bien. Hace como 9 años más o menos por ahí. Para un jugador categoría 1996, ¿se puede tomar como un año trascendental? Digo, están subiendo muchos chicos a lo que es primera división, siempre esperando una oportunidad. Sí, la oportunidad siempre se espera, pero bueno, hay que laburar fuerte y nada, estar tranquilo y esperar la oportunidad para hacerlo de la mejor manera. Bien, ¿de qué forma los concientizó el Pampa Viallo la pretemporada para que se baje un poco la ansiedad, ¿no? Hoy los chicos, dada la competencia que hay, todos quieren tener su oportunidad, ¿no? No, sí, eso sí, tranquilo, él siempre nos habla, ¿viste? Nos da la confianza, pero bueno, es esperar y cada entrenamiento que nos toca con primera demostrar que estamos para estar ahí. Bueno, sos un jugador que ¿de qué tipo de características para que la gente te tenga presente? Y no, ahora estoy jugando de 5 de volante central, ahí adelante de los centrales, pero que me gusta tener la pelota, ¿viste? También puedo jugar de 8, que estuve trabajando también en esa posición, pero me caracterizo más por eso, por tener la pelota. En tus comienzos recuerdo que se jugaba como único volante central, eras el único típico número 5 en la mitad de cancha, después tuviste que adaptarte a lo que fueron los cambios en el fútbol. Claro, sí, yo cuando arranqué volante central y bueno, ahora que se cambió, que juegan con un 5 y 2 interno, por ahí también lo puedo hacer de esa forma. Bueno, ¿cómo viviste presente en San Lorenzo? Pues recuerdo que en aquella época que habrás venido al club era otro, ¿no? Otro era la ciudad deportiva, otro era las canchas. Viendo el crecimiento de San Lorenzo, ¿cómo lo vivís? No, la verdad que desde que estoy yo el club cambió un montón. Y nada, es mejor, ahora podemos trabajar los días de lluvia en las canchas y la verdad que nos favorece un montón eso. Estamos con Cristian Manfredi, ayudante de campo de la División Reserva, además técnico de la cuarta división. Bueno, Cristian, ¿cómo estás? Bien, contento por lo que venimos haciendo y bueno, y preparándonos a ver cuándo comienza el torneo, ¿no? Tenés esa obligación de armar una cuarta división que estimo va a ser complicada por la cantidad de chicos que se están moviendo a reserva y que están llegando a primera. Sí, tenemos un plantel de 35 jugadores. Si bien hay muchos en reserva, durante la semana entrenamos con 24 o 25 y sí, hay una competición bastante pareja. Pero bueno, mientras suban los jugadores y podamos nutrir a la reserva y a la primera, ese es nuestro trabajo. ¿Cómo viene siendo la pretemporada? ¿Estuvieron en Bolívar sumando partidos amistosos? ¿Es una medida este tipo de partidos? ¿Hoy con Ferro? Sí, de menor a mayor la parte fuerte la hicimos en Bolívar, incluyendo algunos amistosos con Boca y con algunos equipos de la zona. Y bueno, ya jugando con Lanús y con Ferro, que son rivales que nos van aproximando a lo que queremos y en el tiempo también, hoy dos tiempos de 40, siempre pensando que tenemos la competencia de acá 15 días. Así que yo creo que el periodo de entrenamiento en tiempo fue bueno, en calidad también. ¿Cuáles son los objetivos a corto plazo, sabiendo que hay muchos chicos que tienen inexperiencia, ¿no? Lo que es el fútbol grande San Lorenzo. Mirá, no, nosotros en el día a día tenemos que tratar de mejorarlos y de corregirlos. Es como dice el Pampa, hay una camada de chicos que ni siquiera tienen 10 partidos en reserva, inclusive algunos no han debutado, que hoy están con nosotros. Así que esto es un proceso que comenzó este año con esta camada de chicos. La otra dio buenos resultados, hoy están consolidados, algunos en reserva y otros ya están tocando primera. Yo creo que hay que tener paciencia, hay que darle tiempo, todo lleva un periodo de,
de crecimiento, que el jugador, de maduración del jugador, no hay que apurarlos, pero estamos contentos por el material que tenemos, ¿no? Que es lo más importante. Muchos partidos de entrenamiento, vimos también partidos de reserva, distintos jugadores cambian las posiciones en el campo de juego. ¿Se busca que traten de llegar en su plenitud, de la forma más completa, a lo que es Primera División, que puedan jugar, por ejemplo, de derecha, del lado izquierdo? Lo vemos con varios jugadores. Sí, a veces por necesidad, hoy quizás vas a ver un central por izquierda que es derecho, pero por necesidad. Después hay jugadores con características que de juego que se mueven por todo el frente de ataque. Y también es bueno que el jugador en su formación pueda vivir la experiencia de jugar en otras posiciones. Ahí está el ojo nuestro, por ahí después de dónde podemos sacarle más provecho, o cuando el Pampa habla con Aguirre y pide cierta característica, saber qué es lo que hay que mostrarle al técnico. En ciertas posiciones es bueno que el jugador sepa jugar de distinta manera, al lado izquierdo o al lado derecho, pero hay otros que tienen características definidas que por ahí es más difícil lograrlo. Con muchos años ya en San Lorenzo, ¿cómo estás viviendo este presente en el club? Contento, tratando de mejorar, de superarme. El club ha cambiado desde que llegamos ahora, hizo un cambio rotundo para mejor, y nosotros nos tenemos que aggiornar y estar a la altura de un club como San Lorenzo. Así que bueno, preparándome día a día para mejorar, para aportarle lo mejor a los chicos, que esa es mi función. Así que bueno, superándome, ese es el objetivo, no solo mío, sino de todo el grupo. Arrancan de cero en este año, ¿no? En relación a lo que fue la temporada pasada, está ese objetivo de armar todo el equipo de cero. Incluso se ven chicos de la categoría 2000, 1999, chicos que están recién sumando sus primeros pasos en la reserva. Sí, por suerte, porque creemos que los jugadores categoría 97 hoy están en la primera división, de categoría 98 también están en primera división. Diego Aguirre creo que dio esa posibilidad de que ellos puedan estar practicando y participando de sus entrenamientos, y tenerlo ahí arriba en cuenta es muy positivo para nosotros, para el trabajo que venimos haciendo. Y bueno, con ese recambio tienen que empezar a aparecer chicos 99, 2000, que por ahí todavía no están preparados para esa competencia, que es la reserva es una competencia dura, donde competís con equipos o con jugadores ya más experimentados. Pero bueno, como decís vos, empezamos de cero, pero sabiendo que hay material, que hay buenos jugadores, que hay buena gente. Y bueno, prepararlos para el momento que le toque jugar. Dada la inexperiencia de algunos chicos, lo ideal por ahí es mezclarlo con algunos que están trabajando en la primera, de cara a lo que sea el torneo de reserva, para que todo sea un poco más llevadero, ¿o no? Mirá, eso lo va a determinar el entrenador de primera. Yo habitualmente trabajo con estos chicos pensando que van a jugar estos chicos. Después, si bajan los chicos de primera, como nos pasó en años anteriores, uno sigue trabajando, más los chicos que están en primera ya han trabajado con nosotros, saben lo que pensamos, cómo hacemos los partidos, así que quien venga va a sumar, va a seguir sumando, y los chicos que están ahora en este momento van a tener que empezar a agarrar experiencia más rápido todavía y saber de que estas oportunidades pueden aparecer en cualquier momento. ¿Están viviendo el mejor proceso de lo que es el trabajo formativo relacionado con la primera división por todo este movimiento que se está produciendo de tantos juveniles en la primera? Sí, en realidad nosotros sabíamos que en la primera etapa que llegamos hace ya 4 años atrás, sabíamos que era un proceso largo, que era un proceso donde los chicos tenían que agarrar experiencia, tener la oportunidad de poder jugar en la reserva y bueno, y tener el entrenador que confíe en este proyecto. Y bueno, creo que hoy tenemos un entrenador que mira para abajo, un entrenador que le gusta a los chicos, un entrenador que ve a los juveniles, y eso te da la pauta de que todo lo que veníamos haciendo
lo estamos haciendo bien, así que estamos todos de la misma forma, colaborando, la parte de la coordinación, la parte de nosotros como entrenador. ¿Lo sufrís cuando juegan los pibes en la primera división? Por lo menos a nosotros nos pasa un poco eso, ¿no? De querer que le vayas bien, pero vos que de alguna forma lo estuviste, ¿no? Formando, entrenando, ¿cómo lo vivís? Y una emoción terrible, esa adrenalina que uno tiene para que las cosas le salgan bien, para que realmente se vea el trabajo, que están preparados, que los chicos están bien. Bueno, les falta ese golpe que tengan la suerte de hacer un buen partido, de que ellos se agarren confianza. Creo que este entrenador le está dando la oportunidad a casi todos, están teniendo esa chance, algunos en mejor medida que otros, pero muy conforme con lo que están haciendo. Sabemos que San Lorenzo es un plantel muy importante, un plantel con jugadores o con renombres muy fuertes y con jerarquía, entonces es muy difícil jugar en este equipo. Tenés que hablar mucho con los juveniles para manejarles la ansiedad, porque hoy, antes no era muy común que un chico de séptimo o de sexta esté pensando ya en la reserva, ¿no? Era un proceso un poco más largo. Hoy el juvenil quiere rendir bien para tener ya inmediatamente su chance en reserva, por lo menos. Sí, en realidad nosotros hemos logrado que los chicos que están en inferiores piensen primero en cada uno en su categoría, traten de andar bien como para tener la chance de la reserva. Ellos saben que si funcionan y andan bien como equipo y colectivamente, y a su vez ellos mismos se ayudan y colaboran para el equipo y hacen lo mejor, seguro que la chance la van a tener, porque creemos que somos unos entrenadores abiertos donde vemos jugadores juveniles, donde miramos para abajo y donde traemos, no importa la edad que sea, a la reserva para que tengan esa chance de poder por lo menos ver cómo se entrena, el roce con los mayores. Así que están todos en esta causa, que es tratar de llevar a San Lorenzo lo más arriba posible. Pampa, gracias y mucha suerte. Gracias, va a ser un año lindo, un año nuevo. Esperemos que estos chicos vayan entendiendo lo que queremos y creemos que lo van a lograr. Sabemos que no va a ser fácil, pero bueno, es un año lindo para San Lorenzo, para que los chicos puedan poder vestir la camiseta en la reserva, ¿no?